Volvemos al viejo camino a La Calera. Continúa Vir Grivarello trabajando allí luego de la clasificación de Las Palmas. Adelante, Vir. Así es, seguimos acá porque estamos con el protagonista ahora del lado de afuera de la línea de la cancha, con Juan Carlos Olave, el director técnico. Bueno, Juan, ¿qué se siente el gran logro ya clasificados a cuartos de final? Bueno, la verdad que, ante todo, buenas tardes. Contento porque era algo que buscábamos, algo que trabajamos, ¿sí? En estos dos partidos. Sí, es un gran esfuerzo y bueno, se consiguió el objetivo ante un muy buen rival como es Alumni. Así que bueno. Ahora a disfrutar estos días y la semana que viene empezar a prepararnos para lo que viene. Un rival que también les dio cierta ventaja haber ganado de visitante, ¿verdad? Sí, 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 pero lo importante es que no tomamos la ventaja para el partido de hoy, ¿no? Entonces Las Palmas en primer tiempo salió con la decisión de buscar el protagonismo del juego y tratar de ganar el partido de acá, ¿no? De conseguir la ventaja acá. Lo de allá era algo que seguramente en algún momento de la llave iba a servir, pero que nosotros teníamos claro que el partido tenía que ser hoy y definirlo hoy, y bueno, creo que así lo hicieron los chicos, fue un gran trabajo. Bueno, se enfrentan ya en cuartos de final a otro equipo de acá, de la capital de Córdoba, como es General Paz Junior, y pos a las fiestas, ¿cómo se preparan también? Ya se sabe más o menos cómo va a ser el cronograma para prepararse teniendo las fiestas entre medio. Sí, sí, ya lo tenemos planificado, lo habíamos planificado lógicamente por si nos tocaba seguir en carrera y bueno, entrenaremos a partir del martes. Ahora los liberamos dos o tres días como para que corten. Los chicos vienen entrenando del 15 de enero y a veces es bueno para la cabeza, para lo psicológico, meter un cortecito. Así que volveremos el martes a prepararnos hasta el domingo. Y bueno, daremos año nuevo y viene la semana previa del campeonato. No hay mucho para frenar, no hay mucho para parar, así que seguimos trabajando con la mira puesta ahora en General Paz Junior. Bueno, nombramos la parte psicológica, porque si bien la parte física se vienen preparando ya hace muchos meses y es lo que más se demuestra en la cancha, ¿cómo se prepara también la parte psicológica? Ya muy pocos pasos del objetivo, también un rival importante. Sí, nada, principalmente tratar de transmitirle tranquilidad, ¿sí? Hacerlo sentir que si están acá es por algo, es porque lo han conseguido, es porque tienen una virtud como equipo y nada, que jueguen con la tranquilidad y con la sensación, con las mejores sensaciones, una llave que seguramente nos va a generar emotivamente pulsaciones altas a todos, ¿no? Creo que va a ser un clásico capitalino prácticamente, donde esperamos que haya mucha gente, que la gente de Córdoba, del fútbol de Córdoba, se vuelque a ver esta llave. Y donde seguramente los jugadores lo sentirán así, es lo que pasa. Hay que convivir con esas sensaciones que uno tiene cuando hay definiciones de este tipo y nada, nosotros simplemente transmitirle tranquilidad. Que disfruten, que jueguen y que lógicamente tengan la convicción de que pueden. Bueno, muchas gracias. Laura, Joel, pasamos si quieren ahí con ustedes al piso. Dale, Vir, gracias. Hola, Juanca, qué lindo saludarte como siempre, Laura, de este lado. ¿Sabés qué? Quiero salir un poquito quizás de lo estrictamente relacionado a lo que fue el partido. Pero meteme también en tus sensaciones. El partido iba 1-0, se viene el 2-0 y el resultado se fue dando a favor para ustedes. ¿Cómo lo viviste vos con esa adrenalina de no meterte en el campo de juego a estar quizás del otro lado, no? Mira, lo primero que le pedí a los jugadores es que nos olvidáramos del partido de Villa María, ¿no? Ajá. Porque muchas veces en este tipo de llaves, al conseguir una ventaja y al haber hecho un gran partido, los jugadores o el equipo tiende a relajarse. Y lo peor que podíamos hacer hoy era relajarnos ante un rival que, si lo dejas, juega muy bien a la pelota. Entonces, nada, le pedí a los jugadores que no quería que regaláramos ni un minuto, que saliéramos con la decisión que salimos en Villa María a buscar el partido, que necesitábamos ganar, que no nos alcanzaba con el empate, que si nosotros queríamos ser un equipo protagonista y que ambiciona lo que decimos con la boca, lo teníamos que demostrar desde la intención de juego. Y la verdad que en los primeros 5 minutos me dieron la tranquilidad de que lo sentían así los chicos, ¿no? Entonces eso me transmitió tranquilidad, generamos muchas situaciones de gol. Y bueno, eso es lo importante, que los chicos capten rápidamente la idea, que sientan y vivan el fútbol o cada partido como si fuese una final. Todo lo que pasó ya no sirve de nada. Todo lo que podemos hacer para ser mejores es construirlo de acá para adelante, ¿no? Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel te saluda de este lado. Antes de liberarte, una inquietud. Algo ya deslizaste, pero
por el partido que se viene contra Junior, puede llegar a ser una final anticipada y no tiene que ver con los otros rivales, sino por la carga deportiva y emotiva que puede significar este duelo, porque al frente está Zapito Montivero sentado en el banco, algo que también conoce mucho la categoría, porque son equipos que se conocen de la liga, entonces hay picas, entendido en el buen sentido, ¿no? Viejas. ¿Puede tener todos esos condimentos para que sea un partido imperdible o en realidad 180 minutos imperdibles? Creo que, va a ser una llave muy linda, sí. Pero desde que empezamos esta fase, son todas finales. Vos fijate que hoy nosotros nos tocó competir con Alumni Villa María, un equipo que estuvo mucho tiempo en el Federal A. Entonces, son todas finales. Después, en la otra llave está el Lambert de Montemayor, 9 de julio de Río Tercero. Unión Santiago, Villacuba, San Lorenzo de Alén de Catamarca, Sarmiento de la Banda, todos equipos fuertes. Entonces, todas son finales. Lógicamente que la carga emotiva por el hecho de conocernos, por el hecho de ser rivales en la liga, de haber jugado varias finales en contra, va a tener una carga especial, sin duda. Y seguramente el clima y la cantidad de gente que pueda llegar a venir le va a poner un agregado. Pero para nosotros, independientemente del rival, tenemos que pensar que es una final más, ¿sí? Como dijimos antes de empezar esta llave, nos quedan 8 o 9 partidos o 9 finales. Bueno, hemos superado 2, así que nos queda el resto. Juanca, agradecerte desde aquí, que pases unas felices fiestas y siempre tan gentil con Canal Show Sport, así que el agradecimiento de siempre. Un gran abrazo a ustedes, felices fiestas también para todos. Gracias, Juanca. Bueno, ahí la tenemos a nuestro compañero, a Juan Carlos Olave y a nuestra compañera Virginia Grivarelo contándonos todos los detalles de lo que fue el postpartido. Sí. Da la sensación, de hecho uno lo veía tranquilo ahí a Juan Carlos Olave, pero cuando uno ve las imágenes del partido y viéndolo saltar del banco y todo eso, de que no fue un partido tan tranquilo. En el desarrollo del encuentro sí lo fue, sí lo fue. Venía ganando 1-0 del partido de ida. Fíjate lo que remarcó, ¿no? Sí. Esto de, muchachos, estamos 0-0, aquel partido no cuenta, ¿no? Olvídense de la ida, olvídense. Absolutamente. Y después fue una topadora en el primer tiempo Las Palmas y eso directamente le pasó factura en el resultado a Alumni, porque metió los 2 goles en el primer tiempo, después administró. Bueno, está Las Palmas, está Junior en los cuartos de final. Va a ser un partido picante. Pero por supuesto, yo... Es más, va a haber mucho... Acordate lo que yo te digo. Va a haber mucho público neutral que va a ir a las canchas a ver el partido porque es imperdible. Revive las viejas épocas de la Liga Cordobesa, donde tenía esa supremacía, ¿no? Y que no es solamente el fútbol de los barrios, no lo digo en desmedro de esta, sino en elogio de la vieja Liga Cordobesa. Así que no está para perderlo, ¿eh? Exactamente. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poquito, así que no esperamos. Eso es después de Año Nuevo, ¿eh? Bueno. Así que no se impacienten los que están allí del otro lado. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Claro que sí. Breve corte, ya venimos. No se vayan.